Muy buenas a todos, soy Pablo Cazali, de Cenando con Pablo, y lo único estable en mi vida es el hambre. Hoy os traigo una nueva visita. Me encuentro en Madrid, justo en la icónica estación de tren de Chamartín, que casualmente tenemos ahí abajo, y hoy os traigo un restaurante que justo se encuentra aquí en plena estación, llamado Cielo. Un restaurante que está muy de moda en Madrid, tanto por gente joven, gente más adulta, gente ejecutiva, y por supuesto, los influencers, influencer como un servidor. Hoy te traigo mi experiencia al Cielo para descubrir si es un restaurante al que acude un influencer simplemente por postureo o porque se come bien de bien. Así que acompáñame y te enseño este gran espacio donde caben más de 200 personas cenando. Vemos sus instalaciones, qué tienen en carta, pedimos unos cuantos platos, vemos si están buenos, te cuento cuánto cuestan y lo más importante, si merece la pena. Vamos para adentro y le damos al vicio. Empieza rápido el tinglao porque estaba pensando en la carta y ya me ha llegado aquí el aperitivo, al que parece le están echando un poquito de hielo seco. Qué show, qué espectáculo. ¿Y qué es un tartar de...? Es un pan brioche. Sí. Con un tartar de atún rojo, mayonesa ahumada y caviar. ¿Y siempre ponéis este aperitivo? No. Bueno, por lo menos me confiesan que soy especial. Bueno, pues nada, os contaré ahora qué tal está. Ahora no, ahora ya mismito. A ver. Pues familia, ni me ha dado tiempo a contaros sobre un poco el sitio, cómo es por dentro y todo, porque así sentarme, mirar un poquito la carta y ya directamente al aperitivo. Así que nada, no voy a hacer el feo, ya que está aquí. Muy buen aspecto aquí visualmente. Lleva aquí una hojita que es gran protagonista y espero que el disfrute sea ahí el actor principal. Ojo, El brioche es de Juanito Baker. Estos panes que vienen de Málaga, qué bueno está, por favor. Sensacional cómo empieza esto. Creo que le voy a echar cara y pedir que me traigan otro. Así que nada, vamos a salir. Bueno, pues ya estamos concentrados en el vídeo, en el homenaje que me voy a dar hoy, porque os confieso que aún no se comenta la carta, pero yo sí la he mirado y ya he hecho mis elecciones. Y si viene una comida, de esa que directamente debería contratar un chofer para que con el coche me lleve a casa, porque va a haber una de platos. Solo voy a hacer un spoiler y es que he pedido 4 postres. Así que estómago, prepárate, que la de hoy se viene va a ser buena. Joder, va a ser más grande, vamos, que mi hambre cuando me desayuno. Sobre el sitio, os cuento. Yo vine aquí en algunas ocasiones, tanto cuando lo abrieron por primera vez con otro jefe de cocina, otra historia y demás. No sé cuántos años habrá pasado. 4 a lo mejor, como venir a algún evento que han hecho aquí en alguna ocasión y he estado comiendo y tomando algo, porque la verdad es que el sitio es uno de los que puede presumir que tiene un ambiente de esos que molan en Madrid. Un ambiente que hoy concretamente sobre todo se enfoca en el público ejecutivo, como llaman su menú de 25 euros, que ahora voy a contar sobre él. Y es que la verdad es que lo que es el target de público es bastante alto, gente de mayorcilla, toma muy arreglada, muy elegante, de hecho diría que soy el que viene más por diosero de todos. Y el espacio, deciros que es grande, no, lo siguiente, tienes un montón de espacio exterior, la terraza exterior es enorme, rodea todo el perímetro del restaurante, tiene lo que es un suelo de césped artificial, un mogollón de mesas, de teles en madera, está súper súper chula y tiene gran aforo, al igual que lo tiene el interior, porque aquí en el interior hay un mogollón de mesas, amplia barra para, bueno, ahí tenemos platos, sí, dale, dale, si me da otro pues. Llegan ya los platos, chicos, me apresuro, muchas gracias. Ya he visto lo primero que se viene, el espacio interior muy muy grande, un mogollón de bodega, una enorme barra donde te sirven cócteles, está súper súper chulo. Ahora mismo estamos lo que es en el mediodía, pues, ¿qué me traes? De pasos y nueces, aceitunas, semillas o integros. O sea, yo te pediré a todos, pero es que van a sobrar, he visto toda la comida que hay. El de aceitunas y el de pasas y nueces. Vamos un poco por los que más me llaman. Muchas gracias. Por aquí una ostra al natural y la otra ostra, ¿vale? Lleva un escabeche de galardo y caviar. Y el caviar, ¿no? Perfectillo. Muy bien, gracias. Me aturdo con tanta cosa y tengo un hambre, tengo más hambre que el tamagotchi un sordo. Bueno, ahora hemos tenido una comida, hay un ambiente señorial, relajado, no barullo, había un poquito de música, he pedido que la bajen algo, y cuando vienes por las noches cambia un pelín porque ya está más enfocado en el ocio, y es justo en ese momento en el que suelen acudir los influencers, es uno de los motivos por los que se ha acudido aquí. Este restaurante es uno de los más escogidos por los influencers para venir a comer y documentar su experiencia en redes sociales, y aquí estoy yo haciéndolo también, así que nada, a ver si como muy bien, que va a haber mucho. ¿Qué se puede comer? Vamos a contaros, si os quito las ostras de la vista, que me están poniendo tan malo como a vosotros. Tenemos escaneando el QR una carta en la que nos dan la bienvenida con el menú ejecutivo, menú que sale por 25 euros y por lo visto tienes para elegir entre 4 primeros, 4 segundos y postre o café. Lógicamente, escoges un primero y un segundo. Como primeros hay linguini al pesto, escalivada, udon o un tartar tropical que viene con gambas y vinagreta de Nikkei. Segundos hay sashimi de salmón, ragú de ternera, sam de alitas de pollo. El sam es esa elaboración coreana que haces como un taco dentro de una hoja de lechuga y alcachofas con guiso de rabo de vaca. Y como postre, la
verdad es que no hay mucha opción. Tienes o helados artesanos o fruta de temporada. Y luego ya, lógicamente, los típicos cafés, tés y demás. O una manzanilla que viene bien cuando el homenaje ha sido consistente. Me han comentado también que han justo lanzado un menú de degustación. Bueno, dos. Uno por 60 y otro por 90, si no me falla la memoria. Desconozco el número de pases, pero bueno, pues es una opción interesante si quieres probar la carta de cielo en su plenitud. Y luego está el menú del restaurante, que viene dividido en 5 secciones. Un trocito de cielo, en otras palabras, los entrantes. Te lo llevamos al huerto, la parte verde. La mar de sabroso, opción de la lonja, buena casa, buena brasa, buen eslogan, y después los postres. Empecemos, sección de entrantes, jamón ibérico, caviar, un linguini, pasta con carabineros, croquetas de cecina, burrata, ceviche, dos tipos de ostras, como las que tenemos ahí, que ahora junto sobre ellas, udón vegano al curry y unas gyozas. Sección del huerto, la verde, 8 verduras a la brasa, tomate pata negra, setas o alcachofas de Tudela, precio en torno a 20 euros. La verdad es que este sitio no es barato, o sea, no sé cuánto saldrá la cuenta luego, que os contaré el detalle al final del vídeo con el ticket, pero barato desde luego que no es, eso sí, si le el disfrute está de la mano del desembolso, sin queja. Y aparte, estamos en una ubicación privilegiada, en la estación de Chamartín. El local es alucinante del tamaño y, lógicamente, todas esas cosas repercuten en el coste de los platos. Sección La Mar, con tartar de atún, que usan Balfegó, proveedor bastante reputado en España. Zamoriñas, corvina, tataki de atún rojo, chipirón al hosper y salmón tonkatsu. Salmón con rebozadito. Sección Buena Casa, Buena Brasa. Trufón de rabo de toro, black angus, entrecot, costilla, una costilla de buen tamaño. Sale por 29. Un T-bone para dos personas por 76, unos 30 y pico por barba, pollo Sinaloa, steak tartar con ron legendario y dos hamburguesas, una de ellas veganas. Y después los postres, que es, voy a parar porque al final veo la masacre que voy a hacer de pedir platos, si no es plan. Así que empecemos. Pues vamos con las ostras. Me encantan, siempre que voy a sitio las pido. Y lo de las ostras, la verdad es que es un mundo, porque al final tienes distintas especies, distintos tipos, por así decirlo, que si gallegas, que si francesas, lo que si le ponen encima, que si un acevichado, que si un escabeche y demás. Y es un mundo también en precios, porque a veces las tienes tan económicas como 3, 3 y medio, 4 euros, y otra vez se suben a la friolera de 8 euros, como es en este caso. Vengo a este restaurante colaborando, pero voy a decir tanto lo que me gusta como lo que no, con total sinceridad, como siempre ha sido en el canal. Y comentaros que creo que la carta tiene que estar mal, porque no tiene sentido que la que es la ostra natural de Daniel Sorlu, que es un proveedor bastante conocido, yo lo he visto en mogollón de restaurantes, te la cobran 8 euros y la que lleva lo que es el escabeche de galanga y el caviar te cueste 8 también. Y al final lleva una pelita de caviar que lógicamente lleva un coste. Entonces, si tenemos la misma ostra, supuestamente, y le ponemos un extra, debería ser tener un recargo. O sea, a lo mejor debería costar, viendo el sitio, la ostra normal 5 euros y la que lleva el caviar y lo otro, pues imaginemos que 8. No lo entiendo y ahora preguntaré a ver si un poco me revelan el enigma. Lo que voy a revelaros es qué tal están, así que empecemos con la primera. Te pone lima en vez de limón, que es lo que suele estar en otros sitios, por si quieres echarlo, pero yo voy a probar el mar en su plena pureza. Si lo consigo, que se resiste, la verdad. Vale, ya está suelta. Y de la ostra en la boca. La verdad es que las ostras me encantan, no se las puede poner un pero. Muy rica, buen tamaño. Damos esta mezcla con galanga y caviar si mejora la precedente. Esto imposible sin ayuda de un utensilio. A ver, está rica, pero se desdibuja un poco lo que es la esencia de la ostra. Al final, el resto de cosas cobran protagonismo, especialmente el escabeche, pero el caviar diría que está un poco más en segundo plano. Entonces, yo personalmente la pediría al natural. No la pediría al natural si no costase 8 euros. Hoy menos mal que me han invitado, pero 8 euros, uff. Vamos, voy a preguntar ahora y seguimos con los platos. Una pregunta. ¿Cómo que una ostra que lleva algo cuesta lo mismo que la natural? Porque salen carta 8 y 8. ¿Cuál es el misterio? Escandallos y tal, ni idea, ¿no? Pero es raro. Ahora se va a montar al chef porque, joder, al final lleva una pala de caviar, debería llegar un... O sea, a lo mejor esta, son las dos 8, debería mejor costar esta 5 y esta 8, ¿sabes? Es extraño. Bueno, bueno. Digo, a lo mejor se está mal en carta y han puesto mal el número o algo. Ya ahí no puedo... Es raro, vale, vale, no. Si los precios son los precios. Ya, 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 pero me choca. O sea, al final si lleva un extra debería dar un recargo, ¿sabes? Vale, genial. Por aquí, ostras, dejo las croquetitas de cecina. Esto parece una pelota de ping-pong, qué bueno. Genial, genial, vale. Con leche fresca, crujiente de parmesano. Perfecto, gracias. Madre mía, qué tamaño, ostras. Pues tenemos por aquí un entrante que siempre está en mis visitas a restaurantes, haya cámara o no. Las croquetas me encantan y más sabiendo que estas no son las clásicas de jamón, sino que son de cecina. Digo la cecina y bueno, son croquetas, como bien os he comentado, de gran tamaño, emplean leche fresca y tienen aquí un crujiente de parmesano. Parece que llevan un rebozado de panko, ese pan rallado japonés. Y hagamos el test de las croquetas, a ver si son cremosas con esa leche caserita. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, 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 aquí hay cremosidad, ¿eh? Tampoco es una cremosidad de esta que se te cae la bechamel iba a decir al suelo, más bien a la mesa, pero tampoco están compactas. Gran tamaño, son 8 unidades y cuestan 16. Sé que 16 es una croqueta, la gente puede decir, bueno, tal, no sé qué, pero también tener en cuenta que son 8, entre 16 entre 8 son 2 euros por croqueta, es un precio muy razonable sabiendo lo que suele pagar en otros sitios, y son 8 unidades, es decir, que si viniesen 6 serían 12 y no te quejarías igual, ¿no? Pues ya está. Veamos si están buenas y si merece la pena, aunque yo digo que dan para unos cuantos.
está muy rico el relleno. Hasta os diría que es dulce, de verdad, no os lo digo. Sabe mucho a cecina, tiene una textura agradable, el rebozado tiene muy crujiente, para mi gusto un pelín más grueso de lo deseado, pero bueno, hay gente a la que le gusta el sentir que hay una capa exterior, esa corteza, ese rebozado, y lo que es de sabor me sorprende mucho, están muy buenas, son dulces, de verdad, es una cosa curiosa, ¿eh? Mira, encima llevan ahí tropezones, o sea, genial, no se las puede pedir más. Vamos con el parmesano. Personalmente la recomiendo, me están gustando bastante. Tener en cuenta que son 8 y que meterse 4 por barba llena, así que quizás más conveniente si sois unos cuantos, pero muy buen nivel, ¿eh? Luego al final os comentaré mis imprescindibles para comer aquí en Cielo. Atención que trae el canario. Con nuestras tamburiñas a la llama, ¿vale? Acompañadas de una gremolata siciliana, que es un majado muy parecido al nuestro, un poquito de aceite de ajo, perejil y alguna cosita más, y un lemon curd, una crema de limón que normalmente se utiliza para el postre, para los postres, pero en este caso lo utilizamos para las tamburiñas. Es una crema de limón, un poquito dulce y frío. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos por aquí las tamburiñas, bueno, siendo gastronómicamente correcto, las volandeiras, ya que no tienen ni esa concha tan oscura y negra, las rayas están más separadas, las gonas de naranja, las orejas son distintas, me pregunté cuál es cuál, pero vamos, esto es una volandeira y veamos qué tal están. Llevan un extra, están aquí un poco para que las calienten. Qué rico, está bueno hasta beber líquido, qué bueno. Son carnosas, las volandeiras suelen tener bastante jugo, al menos estas se ven de buen calibre y vienen con un buen añadido, son completitas. Me gustan porque es mejor el producto principal, tiene un toque cítrico, un pelín dulce, es también de punto de sal, o sea, me parece que están muy mejoradas. Me parece un acierto esta creación y desde aquí mando mis felicitaciones al chef, ¿eh? El plato es muy aromático y huele un montón. Con cuidado de no quemarme, pasamos al siguiente. Seguimos comiendo, tenemos aquí los dim sums gobernador, no gobernador como los tacos porque lleven gamba, sino más bien unos dim sums rellenos de rabo de vaca que vienen con dos salsas. Tenemos por un lado la salsa gobernador, que me han comentado que es de chiles ahumados y nata, y luego una reducción de rabo de vaca, como bien he comentado, es el que tenemos dentro de los propios dim sums. Lleva también un poquito de pico de gallo, por encima de lo que es un polvito, que es sashimi, en otras palabras togarashi, que es unas especias japonesas picantes, creo que le van a dar un toque sensacional al plato, así que venga, vamos a probarlo. A ver qué tal, esta recomendación de la casa, me han dicho que sale mucho y que causa furor. Y espero que mi lo haga también. Qué turbulencia de sabores, ¿eh? Cómo va cambiando de un momento a otro. La salsa de fuera está muy buena. Tan buena como para untar ese pan que ya he estrenado entre plato y plato. Qué bueno está, por favor. Comentar que los dim sums tienen bastante relleno. Deje picante también, lo estoy notando ahí. Sí que hay que tener en cuenta que por el diseño de la elaboración, lo que es este rabo de vaca, lo que en todos lados se conoce como rabo de toro, viene muy compacto entre sí. Entonces tampoco es una cosa que venga súper separada, como si por ejemplo te pides, yo qué sé, una carne deshilachada, un pulled pork que tiene más espaciado. Así que es más compacto y hay que abrirse paso entre ello. Pero lo que es la mezcla de sabores está muy bien. Lo que es la capa exterior del dim sum, que nos hilarán con harina, arroz, está perfecta de grosor, de textura, de sabor. Y va a parecer locura, pero sinceramente me gusta más la salsa de fuera que lo que es el propio dim sums, que tampoco les quito mérito, ¿eh? Pero es que la salsa de fuera ya está como para pillar dim sums y arramplar con todo. Bueno, amigo, aquí una linguini con el carabinero. ¡Buah! ¡Qué brutal! La idea del plato es mezclar la salsita. Si quiere, le cortamos la cabeza y le exprimimos el jugo. Si no, si lo quiere hacer usted para sí, la cabeza. Sí, claro, sí. Vale, genial. Si le apetece, echar una gotita de lima. Vale. Y acompañarlo con el pan. Es el brioche, es el del aperitivo, ¿no? De mantequilla. Perfecto. Sí. Con un poquito de tierra cítrica. Vale. El pan es para la salsa que sobre. Moja. Vale, vale. ¿Y la salsa de qué es? Que no me... La salsa es un suquete de carabinero. Vale, vale. Era de esperar. Vale, muchísimas gracias. Nada mal las expectativas que genera este plato. Vamos a darle como no lo harían los italianos, es decir, con cuchara y tenedor. Bueno, en algunos sí, pero yo soy Pablo y Pablo seré. Pablo Cabezali, gran filósofo, mejor persona. Vamos a ver. ¿Qué tal? Esto es linguini con ese suquete de carabineros. Esto lleva algo más, ¿eh? O sea, tiene como un toque Thai. Mejor le ponen, yo qué sé, coco lima, pero no es carabinero. Por cierto, hay unas bengalitas, debe ser algún cumpleaños o algo. Es que lo cuidan bastante y como bien os he comentado, tienen justo ahí una amplia barra para hacer cócteles, que es un poco más el rollo nocturno, pero a mí me gusta más eso de masticar. Por el momento solo tengo buenas palabras para el plato.
tanto la idea como la ejecución me parece muy acertada. El juego de sabores es bastante bueno. Voy a echarle un poquito de lima, a ver cómo cambia el bocado. Removemos. A ver qué tal ese toque cítrico. El plato es bastante generoso lo que es en cantidad de pasta. Quiero recordar que en carta puedes poner un extra de carabinero, que sale por 12 euros el carabinero. Yo no lo he hecho. Esto es lo que viene tal cual si pides el plato, que salía por 20 y pico. Está muy bueno, ¿eh? De verdad, muy bueno, ¿eh? Carabinero presente. No tiene esa textura como cuando vas a un sitio de marisco y pides que te preparen un carabinero, que es así como casi crudo, pero de luego que la esencia de carabinero está y se va carabinero. La cabeza me han dicho chuparla, pero me da a mí que esto está más vacío que mi cuenta al banco. Por bocas, sí tenía, sí tenía. A ver si queda algo. Algo sí queda de este juguito. Voy a tener que pedir una toallita porque lógicamente me van a oler a la lonja las manos. La verdad es que este plato es sencillo dentro de un poco la idea y me parece muy sabroso, ¿eh? De las mejores selecciones de hoy, sinceramente. El pan está de muerte, ¿eh? Es un buen brioche. Parece que le ponen como un poquito de aceitillo y se queda ahí una capilla crujiente. Y para la salsa parece que va de cine. Un vicio esto, ¿eh? Ni en los Aristogatos disfrutaban tanto con un espagueti. Nuevo platito, volvemos a la sección de la mar. Chipirones al Josper con curry, con un aire bilbaína que ahora mismo ha desaparecido. Pero en estas imágenes estás viendo que estaba antes. Vienen con unos bimis que los preparan a la brasa y creo que lleva sal de ajo. Vamos a ver qué tal está esta mezcla. El curry, qué bueno. A ver, ponemos el pirón, que quiero ver ese toque a Josper. Me encanta la textura, son jugosos, vienen calentitos. También os digo, por lo que estoy viendo, que es un plato que dura no dos, tres diarios, uno. Tampoco es muy consistente, que quizás tú con esto como segundo te sirva, pero a mí llenar no me llena. Por cierto, los bimis son esto de aquí, una mezcla de espárrago y brócoli. Curioso, lo aprendí en una hamburguesería hace como unos dos años y no es un producto que se vea mucho, que se vea mucho en restaurantes. Aquí si lo ves, lo digo. Suscríbete, anda, hazlo por mí, que me lo merezco. El plato es muy original, es una mezcla de cocinas tanto extravagante. A mí personalmente me gusta la idea, los sabores indios, thai, me fascinan en gran cantidad, pero la cantidad también es el problema y es que se me hace muy escaso este plato. No recuerdo el precio, creo que son 20 y pico. Y personalmente le pediría o algo más de chipirones o mismamente algún elemento que te haga llenarte. O sea, joder, por ejemplo, a este plato se le podría poner los brioches que hemos tenido en el Winnie de carabinero, porque joder, la salsa igual está buenísima. Yo ahora mismo, bueno, ahora mismo no. Sí, bueno, sí, ya mismo, ahora mismito, o sea, vamos, ni espero 5 segundos. Mojo aquí el pan, este creo que es el de pasas y nueces, y me lo gozo. Se viene el chuletón. Wow. Bueno, amigos, pues esta es la carne, una de las opciones que tienen disponible. Había también un entrecot con 35 días de maduración, pero no voy a pedir esto que es más vistoso, más postureo, más influencer, porque yo también elijo cosas que deduzco que van a gustar, que me recomiendan la casa, pero considero que van a tener éxito tanto en redes como contigo que me estás viendo. Pero bueno, hay mayor éxito que el hecho de que te suscribas al canal. En fin, vamos con esto. Tenemos, os cuento, por aquí, lomo de Black Angus, que viene de Estados Unidos. Curioso, me han comentado, porque yo lo he visto así un poco extraño, lo que es la capa exterior. Digo, pues estoy un rebozado fino a hierbas y por lo visto es panko. No sé cómo será esa mezcla de ponerle lo que es un panko a un chuletón trinchado. Comentaros que la cantidad es escasa. Manisos son 180 gramos. Quizás un poquito más, yo diría. Ya de unos 200, pero por 20 gramos tampoco hay mucha cosa. Y luego sobre esta maderita, que lo llaman lienzo, tenemos tres salsas: mostaza de Dijon, una hoisin, en plan ciruelas negras, y una mayo kimchi. Por aquí unas patatas trufadas, que llevan aceite de trufa, nada de trufa por ahí en realidad. Parece llevar un puntito de sal, saben un montón a trufa. Y tenemos por aquí lo que son las brasas, ahí con su carbón y demás, que están más caliente que el empaste de Charmander. Y es por si tú la carne te la quieres pasar más, porque no te preguntan punto. A mí cuando en un sitio no me preguntan punto, yo le echo cara, porque mejor que luego pedir que lo vuelvan a hacer, que le tienen que tirar el producto, yo tengo que esperar más tiempo, se me cierra el estómago, no es plan. Y me comentan que no, que aquí no preguntan el punto, que la carne te sale así, como marcada directamente, y quien quiera la apoya aquí y la sigue haciendo. No va a ser mi caso, salvo que se me quede fría, que no me extrañaría con lo que me enrollo. Así que vamos a probarla. Cogemos los cubiertos, cuchillo de sierra, quizás
quizás no lo más apropiado para cortar un chuletón. Sería más conveniente uno de lo que es de una hoja fina, bien afilada. Pero bueno, vamos a cortar el chuletoncito con lo que es con ese rebozado de panko. Por cierto, tema salsas. Me ha comentado la camarera, no sé si en ese momento estaba grabando y habrá salido antes, pero por si acaso lo repito. Las salsas comentan que son más bien para las patatas, que no tiene sentido poner la salsa a la carne, un poco como la maquillas. Así que nada, luego si tocan con las patatas, veamos qué tal este lomo. Tiene mucho sabor, pero es un sabor de la pieza de por sí, no es un sabor a maduración, o sea, no es como comer un chuletón en un restaurante. Lo del panko por fuera ni me agrada ni me disgusta, o podría deciros que me agrada por una parte y me disgusta por otra. ¿En qué me agrada? Le da un saborcillo, cambia lo que es la experiencia, un toque crujiente que mola, aunque sí que es cierto que un chuletón bien hecho estaría ya crujiente con este tostadito que lo hacen al preparar las brasas, pero tiene un pero, y es que claro, al final el panko, por decirlo de alguna manera, se fríe, con lo cual retiene un pelín de aceite. Pero viendo ese detalle, la verdad es que está buena la carne, ¿eh? La carne está muy rica, es jugosa, son exactamente 6 trozos, no es una cantidad desmesurada, aunque también os digo que sacia más de cualquier otra, o sea, tampoco lo voy a poner a la altura de un wagyu, pero con ese panko, pues, completa más el estómago. Las brasas dan mucho calor. Veamos las salsas. Mostaza. Qué fuerte, me gusta. Y ahora pica, parece un wasabi prácticamente. A ver, yo no soy muy de mostaza, con lo cual tampoco tengáis muy en cuenta mi opinión, pero de luego, amante de la mostaza intensa, vamos, aquí va a tener el cielo ganado. Vamos con la hoisin, como un pato pequeño, idéntico. Y ahora vamos con la mayo kimchi. Oye, a mejor, ¿eh? Por cierto, bien sellada la carne, el interior rojo. Se me está quedando algo fría. Confieso que estoy acostumbrado a comer el chuletón frío, porque al final entre el postureo y tal, pues se va a tiempo. Pero bueno, ya que en esta ocasión tenemos la brasa al lado, vamos a hacer uso de ello. La marcamos. La calientas. Bueno, no está mal. Reunamos fuerzas y sigamos, porque toca los postres. Y no dos, ni tres, cuatro. Madre mía, los postres, qué guapada. Esto es perfecto para nosotros los influencers compartirlo. Y bueno, para cualquier persona que quiera postres visuales. Y esperemos que sabrosos, porque tenemos aquí este árbol que exactamente es un manzano. Manzano porque da estas manzanas que exactamente son un mousse de manzana cubiertas de chocolate blanco. 4 unidades que son idénticas, o sea, no hay diferencia entre esta y la de aquí. Y vamos a darle un mordo y ahora juntos sobre el otro. Parece como un pastelito. Tenemos uno. El mousse tiene una textura que recuerda como al requesón y viene todo en sí bañado en el chocolate blanco. Correcto, la verdad. No es un postre para volverte loco, pero bueno, si te gusta la manzana, quizás por el show y por el disfrute pueda ser interesante. A mí algo me dice que los otros postres me van a gustar más y que este va a ser el menos recomendable. De hecho, si soy sincero, lo que es la persona que me está atendiendo me ha dicho, ¿seguro que quieres 4? Y dice, yo el de manzanas es un poco el que te diría que es el más flojillo de los 4. Y yo, sí, que he dicho que iba a pedir 4, me he encaprichado 4, eso es lo que quiero. Pues toma, este está bien. Que no tengo... Ah. Joder, macho. Divertido, desde luego que es. Y tenemos aquí el brioche, que sigue calentito, con esta cremita de lulo, que dicen de echarla por encima. Lo voy a echar por encima, pero me da pena comerlo sin el lulo. A lo mejor está más bueno sin él. Vamos a echar en todo, respetando cómo es el plato. Parece que se filtra. A ver el cambio con esto. Sabe mucho... Sabe mucho lo que es a mantequilla. La verdad es que esa especie de salsita, siropillo de lulo, le da mucho sabor. También os diría que prefiero el brioche sin empaparlo, la verdad. Estaba aquí dando la espalda el helado de yogur. No muy potente en sabor, recreando lo que sería un yogur natural. Está rico, pero no es intenso, para que lo tengas en cuenta. Habrá quien me mate por lo que voy a decir, pero diría que le falta un poco más de azúcar lo que es al brioche. Que fuese más dulce, tipo igual que coges en un gofre y te mola que tenga ahí los terrocitos de azúcar. Yo diría que al brioche me falta, al igual que esta mantequilla, que esté ese azúcar que dices, joder, pobres arterias las mías. Pero gusto propio. Que si no, esto diría que es ligero, ¿eh? Eso sí, te voy a tener en cuenta, este postre, el Tipsy, tarda 15 minutos en elaborarse. Así que si lo planeas, avisa con tiempo, que si no, te toca estar de brazos cruzados hasta que acuda. Atacamos a dos postres más. Tenemos aquí uno que voy a llamar la cúpula, porque no sé cómo se llama en carta, pero bueno, es esta especie de urna para ver el futuro. Creo que en el futuro tampoco vas a seguir suscrito. Este es chocolate blanco, dentro un bizcocho de pistacho, lleva petacetas y algo de frambuesa que no recuerdo. Ahora lo descubrimos rompiendo, que es una de las funciones de esta cúpulita. Cúpula bastante grosa, ¿eh? Bueno, y por aquí tenemos esta tarta de queso, que es de queso payoyo, un queso de cabra, que procede de la Sierra de Cádiz, si no me falla la memoria. Lleva aquí en medio, que parte de la porción, una galleta de hibiscus, que por lo visto es una flor, un crumble aquí, que parece como la típica galleta de mantequilla,
Vienen unos puntitos de arándanos, quizás. Y vamos con ello. Vamos a dejar la taza de queso para el final. Y empezamos antes aquí haciendo la rompida. Como suena, madre mía. Y qué resistente, Me encanta. Ábrete, sésamo. Es aquí. Bueno, escúchame, esto es Milky Bar, fijísimo. Que llamen al cocinero, por favor, que vuelva. Milky Bar, tío, lo que me gusta a mí es las meriendas, tío, ponerlo con el pan. Qué buena, Milky Bar. Escúchame, este no es el chocolate blanco de las manzanas, Ese no, es que ese no ha dicho nada. Y aquí, Buah, qué buena, Vamos a los interiores, que ahora mismo en pantalla los estarás viendo cómo es. Heladito. Se me olvidaba. Si es que al final este postre lleva tantas cosas y con mi llenazo que ya no pienso, pues se me había pirado. Lleva helado de galleta de Lotus. Los petacetas. El bizcocho de pistacho, que sí que es cierto que es algo plano en sabor. Vale, no he dicho nada. ¿Qué sabe? También lo digo de pistacho. ¿De pistacho o de té verde? No quiero pensar. A lo mejor la capa de fuera, Debería parar, pero es que no puedo. Qué bueno está. La capa esta, la urna, el caparazón, no sé. Llámalo como quieras, joder. No me jode, A ver, voy a mezclarlo con el heladito de galleta Lotus. Una cosa, sin sentido lo de este postre, pero de luego que me está haciendo feliz y es una cosa que no se puede obviar. Y aquí está mi postre predilecto del mundo mundial, la tarta de queso. Encima del estilo que a mí me gusta, vértice fluido, punta caída. Aunque también os digo que de hoy no sé si será el claro ganador de los postres porque lo que es la cúpula me ha encantado. La cago yo. Ay, sigo con petacetas esa boca. La he cagado y os voy a explicar por qué. Parece una tontería, pero importa mucho el orden en el que coman los platos. Por eso, mismamente, cuando tú vas a un menú de degustación o haces una serie de elecciones variadas en un restaurante, la carne va después del pescado, va siempre la intensidad increciendo, ¿vale? Debería aplicarse a todo. ¿Qué he hecho yo? Me he metido una tarta de queso payoyo, que es un queso, que no es un queso azul, un roquefort, pero es un queso intenso en sabor, y me la he metido después de un postre de chocolate blanco, que es muy dulce. Con lo cual, Pablo, la cagaste, güey. Y claro, ahora he venido de probar una cosa súper dulce. Ahora esto, que es dulce, pero lo justo, porque al final lo que prima es el sabor a queso. Pero claro, ahora estoy ahora mismo con un mono de azúcar que no me la da esto. Pero bueno, cuento con la suerte de que esa tarta yo la he probado más ocasiones. Hace poco me la enviaron a casa, que tiene un delivery llamado Delicielo. Está bastante bien, muy cookie. Te mandan ahí como todo lo que es el packaging para que te rematen los platos en casa. Y la tarta de queso había que ponerle, te venía una buena porción, Y había que poner encima una especie como de un caramel de violetas, esta misma galleta por encima y tal. Y era queso payoyo. Me acuerdo que estaba buenísimo, la verdad. Para ser dos personas en casa, comimos bastante. Y desde luego que es una tarta de queso que de textura está súper bien, el sabor está logrado, es un postre que mola. Aunque la hayamos liado yendo de dulce a luego salado, sí que es cierto que hemos pasado de dos postres bien pero sin tirar cohetes a dos que directamente merece la pena y mucho. Así que amigos, si podéis elegir un único postre, el de chocolate blanco que rompes aquí delante de la cámara si eres youtuber o influencer, y si quieres queso, esta es una muy buena elección. Y te agradezco que hayas elegido ver este vídeo, así que vamos con el ticket de la cuenta. Tengo una duda que me asalta a vida o muerte. ¿Usáis chocolate blanco del Milky Bar? No. No, joder, pues es parecidísimo, Trapa, sí, es muy parecido el sabor. Pero muy, muy parecido, me recuerda a mi infancia, que yo me hacía los sándwiches esto de Milky Bar con el chocolate blanco, Sí, es muy parecido el chocolate. Sí, muy bueno, bueno. Te diría que el postre más me ha gustado. Lo que pasa es que he hecho una cagada y es que he metido la tarta de queso esta después de ese. Entonces, claro, he pasado de una cosa súper dulce a esto que es fallo mío, o sea, que al final soy un alma sin rumbo. Pero bueno, muy bien. Y luego lo que es el de manzana no está mal, pero tampoco me llega. El de manzana es un postre que vamos a quitar. Sí. Sí, porque es como muy. O sea, yo me he caprichado, porque al final he visto así que en carta ponía algo de ácido y tal, y me ha llamado la atención. Sí. Y luego el otro, el tipsy este, está bueno, pero me falta que sea más dulce, ¿sabes? Acostumbrar al de leña y demás, me falta eso un poco. A lo mejor ellos dejan una costrita como de azúcar, con capita de azúcar. Sí, justo, tiene ahí como los tibios terrones tipo como un gofre, ¿sabes? Sí. Y al final yo soy una persona que busca mucho el dulce cuando va al postre, ¿sabes? Pero yo tengo opinión propia, que luego no me queda de duda que será un hit de ventas, así que eso. Yo tengo muy bien, o sea, salvando. Es que, yo digo, cuéntame, todo me ha gustado muchísimo, lo del linguini, ¿qué más que me ha encantado? El chuletón está muy bueno, curioso con esto del panco y demás. La unidad de muerte, o sea, han volado las seis, que bueno, son volandeira, no zamburiña, sí, está un poco la tal. ¿Y qué más te iba a decir? Luego, las croquetas están muy buenas, sí, el rebozado es algo grueso y tal, pero están muy ricas, me ha gustado mucho la bechamel, de hecho, hasta está un poco dulce y demás, o sea, por lo tanto me ha parecido como dulces. El puerro, confitamos el puerro. Ah, bueno, pues mira, ahí está un poco la explicación. Y luego, ¿qué más que vamos a probar? Los chipirones están muy ricos, lo único, se me ha hecho escaso el plato, cantidad. De cantidad, sí,
me ha hecho caso. Al final lo comparo con el espagueti otro y no se hace lo mismo, ¿sabes? Y ya te digo, al final lo he indicado, que depende un poco de la persona, a lo mejor alguna como segundo le sirve. A mí personalmente no es el caso. Porque, por ejemplo, si a lo mejor llevase tipo como los panes como el otro para mojar la salsa, ¿sabes? Sí, estaría más completo. O algún ingrediente, imagínate un arroz, vete a saber. Sí. Hago así opinión propia. Y luego, ¿qué más he probado? Me estoy dejando una cosa que te quería comentar. Los Nisuns están muy buenos. Ah, lo de las ostras. Eso, explícamelo, a ver si me lo consigues solucionar el enigma. No lo hay. Error. Oh, en general te digo, la propuesta me gustó mucho, ¿eh? Mejor de lo que esperaba, ¿eh? Me alegro. Así, tío, muy bien, ¿eh? Estaba muy contento y te felicito, ¿eh? Pues nada, me alegro. Un placer. Nada. Porque soy fiel seguidor a ti, ¿eh? Muchas gracias. Pues nada, verás pronto este vídeo y a ver si te gustan las impresiones ya más en detalle cuando estoy probándola. Cuando quieras venir, ya sabes, estás en casa. Perfecto, te lo agradezco mucho. Bueno, pues un encanto el chef y un encanto tú que sigues aún viendo el vídeo. Vamos con la cuenta. Madre de Dios, las 6 menos 5, he echado el día aquí. Pero bueno, vamos con la cuenta de hoy que no se abona, ya que restaurante influencer, restaurante al que acudió un servidor a documentar y no toca abonarla, es ahora gratis, pero aún así me gusta contarte cuánto habría salido esta comida y desglosarte los precios por si acudes y porque veas un poco el coste de cada plato, aunque ha ido saliendo con cada uno de ellos. Vamos con ello. Servicio, 3 eurillos, que te ponen aperitivo y pan. Panes tienen 4 tipos a elegir. El agua, que es esta de aquí, sale por 3 euros. Tenemos los linguini laksa Singapur, esta pasta con carabineros y toques asiáticos, por 28. Croquetas caseras, 16 euros. Las ostras, tanto la natural como la que lleva caviar, 8 euros cada una de ellas. No digo nada más. Los dimsum gobernador 18, la zamburiña 6 unidades 21, es decir que salen a 3 y medio cada una si no me falla las cuentas, chipirón al Josper 23, el black angus sobre brasas 28 euros, el póster de manzana y chocolate blanco 9 euros, el póster de moon, que creo que es este que tanto me ha molado, 9 euros, el tipsy al ron 9 euros y la tarta de queso payoyo 9 también, parece que 9 es el precio estándar de los postres y el total de esta comida ha sido de sumando todo 192 euros y bueno, sobre el restaurante, tal como he dicho, gratamente he sorprendido tanto por cómo suena la propuesta como por cómo se ejecuta. La verdad es que me ha encantado. Voy a volver, independientemente de que haya cámaras o no, independientemente de que lo saque en Instagram. La verdad es que, joder, mola que un sitio cuide la propuesta, lo mejore, que sí, que es un restaurante de influencers, incluso podríamos decir hasta de postureo, porque por las noches hay DJ, ambiente y tal, pero me alegra que el plano comida no me pase ni a segundo ni a tercero, sino que sea una cosa prioritaria, se cuide y desde luego que comes bien de bien y te llenas, como veis, podéis ver con este tripón que tengo aquí. Espero llenar el canal de mucha más gente como tú, suscríbete si no lo has hecho, manita arriba para que el vídeo llegue a más gente, gracias de corazón y como es habitual, nos vemos en el próximo vídeo.